con una presentación muy armoniosa, muy bien ensayada, se presenta este tipo que me parece de lo más original que hay en este concurso. Sí, muy bonito, muy bonito. Tiene una, está muy bien plantadito y muy original. Y estamos afinaditos el coro. Me hace gracia porque Sara, que está en la punta, la hermana, que es ninfa, está en el parque y no para decirle cosas. Está chiquitita, claro. La Irene. Seguro que está pensando que en cuanto tenga un poquito de más edad, estará, se quiere integrar en el coro. Seguro, o sea, también. A ver cuando hay una chicota femenina en nos adulto. Comentamos el otro día, estuvimos hablando el otro día de que por qué, mira que sin embargo callejera las hay. Las hay, y sí, muy, sí. muy buenas letras. Han perdido ya la cortedad o lo que sea para cuartetos, que ya ha salido alguno. También ha salido. Y, también. Por supuesto, coro y comparsa, ¿no? Pero a ver si prontito hay una chicota femenina. No puede estar mejor dicho lo que han contado en esta letra sobre que a veces nosotros mismos nos tiramos quizá por un humor ya un poquito pasado, eso de ponernos nosotros, claro, mismos hay que, de flojo. Hay, y está la idiosincrasia de Cádiz, una cosa ya es la niña. Me parece que la que está movilizando a las ninfas es tu hija, Irene, ¿eh? Irene, me parece Irene, a mí que sí. Seguro. Para su hermana Sara, ¿no? Y todo el coro en general. Pues lo que está comentando, que la idiosincrasia de Rino de nosotros mismos está bien hasta cierto punto también. También tenemos muchas cosas que sacar, si no, tanto no. Esto no es así. Nosotros somos los tíos más currantes y cuando hay que ponerse serio, nos ponemos serios. Ahí se demuestra, ¿no? que lo que se produce en Andalucía no se produce solo. ¿Sale? Ni los barcos, ni las carreteras, ni los trabajos de las oficinas, ni el campo, todo eso no es solo, Hoy me gustó una noticia muy buena que venía de una madre que pudo serlo con una serie de técnicas que en Sevilla, y me pareció estupendo.
Preciosa, preciosa letra con un montaje de los tocados, de los gorros que han utilizado en estos años. Y el tango número 20, porque son 5 los que se cantan por cada. Claro, está muy bonito y además concurso, se han emocionado algunas de ellas, están emocionadas. Porque y son 5 por 4, 20 tangos. Y se van ya algunas ya, tienen que abandonar coro. Mira, 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 ve cómo se secan las lágrimas. La mitad, sí, sí, me estaba emocionando yo incluso. Que la mitad, como dicen ya, por edad se tiene que ir de este coro, ¿no? Y está muy bien porque. Porque se han acordado de recordar todo un poco parte de las letras que han cantado durante estos concursos atrás, ¿no? Las recordaron a los abuelos. Las de una copa menos y una copla más. Ahí va, han recordado a la catedral, que comparaban las piedras con terrones de azúcar. Está muy bonito. Está muy bien, el tango está muy bien construido, es muy bonita la letra. Bien, pero quieren permanecer anónimos en cuanto a su autoría. Sí, así que si alguien es el autor, nos quieren decirlo. Yo felicitamos Jesús al autor. Y ellos nos quieren decirlo. Así que han puesto hincapié en que se haga la agrupación, que no. El año pasado también. Sí, lo que pasa es que poquito a poco se lo sacamos y nos trajeron un papel ya con los autores. Pero este año nos querían. Muy bien, pues así lo respetamos. Y seguimos escuchando este coro desde el paraíso. Sí. ¿Cómo se hacen grandes aquí? Que van para arriba, fíjate el tuyo cómo está acá. Bien, que me gusta este estribillo con este remate que ya lo usaron el año pasado también, algo parecido con las brujitas. La lengua, sí. Que le da una sonoridad tremenda a este estribillo. ¿Cuántos detalles del tipo? Ya estuvimos hablando el otro día, esas polainas que son la celosía de todos los palcos de aquí del teatro, por ejemplo. Esas alitas que decimos que son, si vemos los arcos que hay en el techo, pues son la mitad y la mitad. Esa corona donde también vemos el remate del exterior de la fachada del Teatro Falla, sin mil detalles, el color del telón, el escudo del teatro, es una maravilla. Muy, muy original. Hasta las manos. Esa es. Celebrará, Lori de Monolito pusieron en Cali, qué barbaridad. Hay quien dice que eso es arte
¡Ole! ¡Qué bien rematada esta tanda de cuplés! Y nos queda aún escuchar ese precioso popurrí. Hemos visto que cuando se anunció el coro y se dijo que era del coro, amor de Dios, aplaudió mucha gente. O sea que deben venir, estar aquí muchos compañeros, y mandamos un saludo a ese colegio que esto da una institución en Cádiz, por las que han pasado tantísimas generaciones de gaditanos o gaditanas. Mi mujer, por ejemplo, allí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, además gustan, a todos los padres nos gusta que nuestros hijos estén en el colegio donde, donde nos educamos, donde tuvimos nuestros mejores recuerdos. Yo me acuerdo mucho de la Salle Mirandilla. ¿Estuviste allí? Sí, yo estuve aquí en el colegio del grupo San Rafael, donde conocí muchos carnavaleros hasta octavo, y luego en San Felipe en el Limpo de la Tierra, y tengo amigos de un sitio y de otro. Las Mirandillas salieron de allí muchos carnavaleros, Sánchez Reyes. Y lo bien que escribían todos los chavales que se le dan día, por lo menos antiguamente, ¿eh? ¡Sí! Disfrutando en escena se le ve a todas ellas. Yeah.
ilusionada.